Como un paso más en la tarea de fortalecer la comuna, calificó el alcalde Luis Pradenas la creación de una oficina municipal de intermediación laboral, OMIL, en la comuna de Panquehue, la que nace a partir de un convenio suscrito entre la Corporación Edilicia y el CENSE. El edil reconoció que uno de los anhelos era crear esta oficina, por lo que se trata de un adelanto para Panquehue con el fin de ayudar a personas desempleadas a buscar trabajo y así favorecer la economía familiar de los habitantes de la comuna. Según señaló la autoridad, en Panquehue predomina la fuerza laboral temporera y será misión de la OMIL gestionar para estas personas fuentes de trabajo más permanentes. Por lo tanto, hay que buscarle una mayor estabilidad de trabajo y esa va a ser la importancia de esta oficina y también la capacitación para la gente para que se inserte en el campo laboral. Pese a que en la actualidad la comuna no registra un alto índice de cesantía por cuanto muchos trabajadores continúan desarrollando faenas agrícolas, el alcalde Pradena señaló que se hace imprescindible contar con una instancia que se encargue de apoyar a quienes no tienen una fuente laboral. Desde esa perspectiva destacó la posibilidad de empleo que se genera a partir del inicio de las obras de alcantarillado en la comuna. Donde yo tuve conversación con la empresa para que contratara personas de Panquehue, ellos traen solamente la mano calificada, el resto va a salir toda gente de Panquehue y van a ser más o menos 70 ocupaciones que va a entregar esta empresa a la comuna de Panquehue y eso me tiene bastante tranquilo y contento. En el caso de las obras de alcantarillado para la comuna de Panquehue, estas se prolongarán por 6 meses, periodo en que podrán desempeñarse 70 vecinos de esta localidad. Será misión de la OMIL, en tanto, generar nuevos vínculos a fin de lograr que otras empresas se interesen por contratar a trabajadores de la comuna.